Hoy tenemos nuestro segundo relleno de sobres para la segunda quincena del mes de julio. Vamos entonces a comenzar. Hola mi gente linda, bienvenido a mi canal en donde la creatividad, el agradecimiento y la mucha buena vibra es la inspiración de cada día. Vamos a estar rellenando ya la última quincena de julio. ¿Pueden creer ya eso? Vamos para agosto. Esto va a las millas. Tengo aquí $2 con la letra B que me dio mi mamá y también me dio otras con L's y con H's y no encuentro ese dinero, mi gente linda. Ella me lo dio en mi viaje, en nuestro viaje a Nueva York y no sé dónde coloqué ese dinero. Son como $5. Lo estoy buscando y no lo encuentro. En el momento en que lo encuentre, lo incluiré, pero sí, quería decirles que tengo unos para Hazel y no lo puedo encontrar. Bien, vamos entonces a contar estos $2 desde ya. Y a ver cuánto es que tenemos para esta segunda quincena. 20, 40, 60, 80. 10, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y $25. Es un total de $172 lo que se le va a colocar en el día de hoy. Y vamos a comenzar con esta. Yo ya regresé de Nueva York, mi gente linda. Yo estuve con mi familia allá y les tenía una sorpresa, pero lamentablemente no se pudo dar. Me iba a encontrar con mi amiga Nini del canal Planning with Nini para hacer un pequeño vlog juntas, conociéndonos y haciendo cosas juntas para todos ustedes. Tristemente, Nini se enfermó días antes de yo ir a Nueva York, por tal razón cancelé el verla porque ya necesitaba recuperarse y me quedé con mi familia. No visité la ciudad de Nueva York, me quedé con mi familia en casa de mi tía. Estuvimos en la piscina, barbecues, festejando la graduación de cuarto año de mi primita. Ese plan que les había mencionado a ustedes, que estaba muy emocionada de compartirles, pues no se pudo dar. Sin embargo, no pierdo las esperanzas de que algún día pueda entonces sí poder conocer a Nini y poderle darles a ustedes esa experiencia de cómo nos fue al momento de conocernos. Nini, si estás viendo este video, espero ya estés mejorando. Pero ya estoy aquí de vuelta en el hogar. Yo ya adelanté todos mis videos del mes de julio antes de irme para Nueva York. Yo deseaba tener las cosas listas y terminé finalizando todo el mes de julio. El único video que está corriendo a tiempo real es este, pues por supuesto, porque necesito que sea el día de paga. Hacerlos en el día de paga, pero sí, ya estoy adelantando entonces el mes de agosto en el resto de los temas. Vamos a colocarle, perdón, esto no es así, ¿qué estoy haciendo? Son $20 para el fondo del auto. Y vamos a ver cuánto es lo que tenemos hasta el momento. 100, 200, 300, 320. Yo cada vez que hago esto me emociono cada día más porque estoy dándome cuenta de lo cercano que estoy a mis metas y esto me emociona muchísimo.
Vamos con Halloween, que para Halloween son $5 y son $5 reales. Ustedes ya saben que yo hago ciertas transferencias automáticas y por esa razón le coloco dinero falso para yo verlo de forma visual, cómo es que va creciendo ese fondo. Pero en otras los estoy haciendo con dinero real y una vez llego a $20 los llevo al banco para que continúe adquiriendo intereses. Es como una forma de hacerlo entretenido para mí, mis ahorros. Y me gusta tenerlo mixto de esta manera. Ya estoy pensando en ciertos sobres que puedo comenzar a hacer también este año una vez comience yo a finalizar con todos estos ahorros, porque si te fijas, todos estos ahorros que he estado haciendo durante todo el año, pues ya son para unas fechas en específico. Por ejemplo, ya este acaba, si no me equivoco, en septiembre o a principios de octubre, y me voy a quedar entonces noviembre y diciembre sin hacer ningún ahorro. Y ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer para continuar ahorrando y no quedarme, pues, no perder ese hábito, ¿verdad? Creo que el ahorro es un hábito que debes de hacerlo constante porque si no, no regresas después. Ok, vamos a ver ahora cuánto es lo que tenemos y si hay algo para llevar al banco esta vez en este sobre. Tenemos 50, 60, 65, 70, 75, 80. Tengo aquí 5, 10, 15, 20. Sí, podemos llevar estos 20 al banco. Y vamos a buscar entonces dinero falso para colocarles y dejarnos saber que lo que tenemos es $80, 50, 70, 80. Ya se acerca el tiempo para finalizar con este porque la meta de este es de $100. Ahora le sigue los $25 para el cumpleaños de Isis, que para el cumpleaños de Isis yo creo que esta vez sí tenemos que colorear. Vamos a ver, le añadimos los 25 de esta quincena y tenemos, ups, perdón, vamos a colocarlo mejor de esta manera. Tenemos 100, 200, 300, 350, 370, 390, 395, 400. Mi gente linda, significa que sí. 450 y $500. Sí. Tenemos que, wow. Ya yo hablé con mi esposo y mi esposo me va a ayudar porque yo estos sobres los estoy haciendo con mi dinero. Mi esposo me va a ayudar a finalizarlo ya para finales de agosto, principios de septiembre, porque ese dinero para lo que vamos a hacer con Isis se necesita tener en septiembre ya o antes de septiembre ya listos para poder comprar eso que vamos a hacer con ella. Así que ahora este próximo mes ya estarás viendo que se le va a colocar la cantidad completa y no la mitad para poderlo ya finalizar y tener ese dinero. Esto es una transacción que es automática, se depositan $25 cada día de cobro. Sin embargo, al ser algo que le vamos a colocar 50, pues ese dinero se va a mantener entonces también en la cuenta bancaria, pero serán $50 hasta que lleguemos a esos 500. Y cuando lleguemos a esos 500, yo voy a sa estar sacando ese dinero porque es una compra que tengo que hacer con mi tarjeta de crédito. Y se los voy a estar mostrando entonces aquí de forma física esos $500 que se alcanzaron y ya compartiéndoles a ustedes qué es lo que va a pasar con ese dinero. Vamos ahora a el de Acción de Gracias y el de Acción de Gracias son $15,
Dinero real. Y ya para el próximo lunes vamos a estar sellando los sobres del mes de julio. Yo espero que ese video no se me dañe como me pasó con los de dólares día 1 de junio, porque extrañé muchísimo mostrarles cuánto fue que se lograron. Y como yo no escribo los totales, pues perdí esa información. De todas maneras, al final del año vas a estar viendo entonces cuáles fueron las cantidades de ese mes. Bien, ya tenemos $15. ¡Wow! Me encanta ver cuán poco ya estamos en la recta final de todos estos rellenos de sobres. Vamos a ver si tenemos algo para llevar al banco esta vez, que entiendo que sí. Ahora tenemos en el de Acción de Gracias 100, 200, 220, 230, 235, 240. Eso es correcto. Tenemos otros $20. Esto es otro reto que yo entiendo que sí también sacaría una vez finalice con este reto, porque sería lo mismo, es para la compra de nuestra cena de Acción de Gracias y eso es algo que yo necesito tener en mi tarjeta. Y ya sacándolo de adelantado para el momento de yo poner esa tarjeta en cero, pues sí, será algo que les podré mostrar físicamente y quizás alguno que otro, pues que sea ya la fotografía, como siempre se las comparto. Ahora vamos con el regalo del cartero, que son $5 en efectivo. Estos crayones me gustan muchísimo, pero no sé qué es lo que está pasando últimamente. No me están aguantando la punta y se entran al lápiz. No sé por qué. Por ejemplo, el amarillo con el que coloreé el globo. Le estaba pasando eso, no sé. No sé si es porque ya lo llevo utilizando desde hace un tiempo y se le está quizás agotando la punta, no sé, no sabría decirles, pero se los comento por si acaso les interesa adquirir de estos crayones. Sepan que en algunos me está pasando eso. A mí me encantan, colorean muy bien, pero sí, me está pasando eso en unos cuantos. También estoy pensando en algo que voy a hacer con mis ganancias de YouTube, pero eso es algo que cuando lo tenga ya la idea aterrizada bien, se los voy a comentar. Me inspira muchísimo la idea que tengo con ese dinero, con eso que gano gracias a que ustedes ven los anuncios y cosas así. Y creo que va a ser algo bien bonito de que sepas que estás aportando a algo bien significativo con la vista que le das a mis videos y a los anuncios. Bien, vamos a ver cuánto es que tenemos aquí y también este tenemos $20 para llevar al banco. 20, 40, 60, 65, 70, 75, 80. ¿Es correcto? Otro que también está a punto de finalizarse. Muy bien, ya finalizamos con esta parte de colorear. Vamos ahora a echar esto hacia un lado para finalizar con el resto de los sobres, que aquí se le va a colocar al fondo de emergencia $25, significando que aquí restaría de lo que se utilizó para mi auto $50. Ya casi, casi también. No le debemos nada a este sobre. Ay, se me olvidó también que este. Tengo que acordarme de arreglar todos estos sobres. Tengo ya dos así. Ok. Vamos a ver si para el próximo
Relleno de sobres, me acuerdo de esto. Vamos a colocar a los $25, que ya ustedes saben que yo no cuento ese dinero, aunque se está poniendo bastante gordito. Creo que después lo contaremos para corroborar que esté todo bien y colocarle denominaciones más altas y hacerlo más finito. Muy bien, vamos ahora con los dólares de a uno a ver qué es lo que encontramos. Y miren lo que tengo aquí, una H. Tenemos H para Hazel, G no, la F de familia, la L también de Hazel. Voy a colocarlas juntas porque van todas juntas. C no, la L para Hazel. Otra H, wow. A para Isis, F de familia, otra F, otra H, wow. Una A, G de David, la F de familia, la A para Isis, la F de familia, finalmente una B para mí. F. Una I para Isis. Las H y las I son bien difíciles para mí encontrar. G, otra B para mí y otra B que sé que son esos $2 que me dio mi mamá. Voy a corroborar, ¿verdad? Que no me pase como la vez pasada. No, todo está muy bien. Vamos a contar cuánto fue lo que se le encontró a Isis en esta quincena. 1, 2, 3, 4. $4 para Isis. ¿Cuánto será que finalizará el mes de julio? Lo sabremos el próximo lunes. Para David tenemos una D. Para mí tenemos una, dos, tres. Para Hazel, ¿cuánto sacamos esta vez? 1, 2, 3, 4, 5. Qué fascinante. $5 para Hazel. Y para la familia tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Ya pronto estaremos abriendo todo esto, ¿verdad? Y me he portado sumamente bien, como han podido ver. No he abierto nada a mitad de año. Me he aguantado la curiosidad. Ok, antes de ver cuánto es que sobró para los pasaportes, vamos a los pasatiempos míos, que son el poder costear mis suscripciones y las compras que yo he hecho de cosas y agenda. Tenemos tres cosas aquí, ¿verdad? Tenemos la compra que hice de Happy Planner, que son $27. Tenemos, no son tres cosas, son dos. Y la suscripción de Gravy. A este hay que colocarle $27. Son cuatro pagos de $27, pero estos son los dos que cayeron en el mes de julio. Los otros dos caen en el mes de agosto. Es un total de $54 lo que tenemos hasta el momento. No, algo estoy haciendo mal. No son $27, se colocaron $27 la vez pasada. Algo estoy haciendo mal, mi gente linda, porque no creo que son $27, creo que son 10 y algo. Vamos a ver. Sí, estoy en lo correcto. No son 27, son 17. Me disculpo. Vamos a sacar este día 20 y a colocarle el día 10. Ahora sí. Tan pronto vi que eran 54, dije, no, estoy mal porque no puede ser que ya esté llegando
a finalizar con este pago si son cuatro veces. Tenemos entonces hasta el momento 20, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44. Ahora sí. $44 tenemos hasta el momento. Ahora salimos de esto. Vamos a finalizar con Gravy, que para Gravy son $5 más que le hace falta porque son como $49. 48 con algo. Vamos a colocarle estos $5 y ya tenemos a Gravy con 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ya yo sabía que lo estaba haciendo mal. Aquí está la suscripción de Archer and Olive. Ya tengo esta parte salda con los $49. Ya esto también está para esos pagos que se realizaron en dos ocasiones durante el mes de junio. Así que yo estas dos cosas. Voy a dejar este aquí para los de agosto, pero yo este dinero lo voy a llevar al banco. Porque ya ustedes saben que va a ser final de mes y yo hago el pago de mi tarjeta con este dinero. Lo voy a poner aparte. Y también ya este Gravy que ha sido completado. Muy bien. Ahora para la suscripción de Archer and Olive son $10. Que ahora vamos a tener 40. 10, 20, 30, 40. Este es un pago que se va a hacer, si no me equivoco, en octubre o en septiembre. Por esa razón se le coloca solamente $10. Este lo vamos a dejar aquí. Y tenemos otros $20 que ya puedo tenerlos aquí comenzando a crecer nuevamente. Para el otro momento o para otra suscripción, cualquier otra cosa. ¿Cómo le llamamos a este? Vamos a llamarle sobrante. Y el mes de agosto yo me voy sin gastar en otras cosas que no sea en mis suscripciones, mi gente linda. Así que vamos a ver crecer un poquito este sobre a finalizar de pagar, de tener los pagos de las suscripciones. Muy bien. Vamos ahora a colocarle este restante a lo que va a ser el reto de agradecimiento para los pasaportes, que para esta quincena le vamos a añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6. $6. Está buenísimo para los pasaportes. Y hasta aquí sería todo, mi gente linda, para el video de hoy. Contamos con 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, $60 que van al banco a tomar intereses de nuestros ahorros. Y estas cantidades ya están listas para el pago de lo que son mis suscripciones y las compritas que hice recientemente. Te pregunto, ¿qué opinas? Cuéntame cómo te va con tus pagos, con tus cosas. ¿Estás todavía animado a seguir ahorrando? Espero que sí. Déjame un comentario. Me encantaría conectar contigo. Y hasta aquí sería todo, mi gente linda, para el video de hoy. Yo me despido diciéndote gracias, gracias, gracias por haber compartido conmigo este momento. Yo te envío un abrazo, mucha buena vibra y te invito a que actives la buena vibra siendo creativamente tú. Como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós.